Hello guys, sorry, but I have problems with my camera. It was not turned it on. No estaba encendiendo, so that's why I accessed twice. Accedí dos veces and it didn't work. So I'm sorry que lo sacó, porque cuando le di finalizar creo que lo sacó a muchos. So I do apologize, lo siento por eso. Pero fue porque estaba tratando de ingresar, pero la cámara no encendía. So, en ese tipo de casos, la única solución es salirse y volver a entrar. Y ok, thank you. Luis, give me a second. En esos casos, perdón, la única opción, guys, es salirse y volverse a entrar. Ah, pero lo que les estaba diciendo es lo siguiente, no me estaba dejando, valga la redundancia, dejar el host a alguien más. Súper raro, porque en las otras veces me deja que yo deje como host a alguien más y no me dejó. Por eso es de que finalizaba la reunión y lo sacaba todo. So I do apologize por eso. Sorry, guys. Estoy... Ok, muy bien. ¿Quién es Junior, guys? ¿Guys saben quién es Junior? El que termina en 3127. Who is that person? Le voy a preguntar el nombre, me da pena, pero... Okay, guys, and thank you for joining on time. I do appreciate it. How are you guys? How are you today? Fine. And you? Doing awesome. Thank you for asking me. Thank you, guys. I'm doing great. Let's see. Solamente give me a second and we will start the class. Just one moment. Estoy viendo quiénes van a ser los oyentes de ahora. Okay. We have Maggie here, Jessica, Luis. Okay, great. Me too, Jonathan. Okay, Jonathan. Got it. Okay. ¿Alguien más, guys, que esté oyente y me dice? Para yo estar pendiente, por algo motivo, puede que usted esté oyente. ¿No? Okay. How are you today, guys? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? How was your day today? ¿Qué tal les fue el día de ahora? ¿Todo good? ¿Todo awesome? ¿No? Okay, let's see. There are a lot of mosquitoes and there are a lot of flies, right? Moscas y zancudo, guys. ¿No? ¿En su casa no? Qué horrible. Pero okay. Okay, let's see. Hello, Carla. Hello, Amilcar. Hello, Marielos. Hello, Mabel. Hello, Christian. Hello, Mr. Abelard. Hello, Yarixa. Hello, Sabrina. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, Ismael. Hello, Ileana. Hello, Luis Ernesto. Hello, Lucia. Hello, Maggie. Hello, Jessica. Hello, teacher. Hi, Lizette. Hi, Jonathan. Hi, Julio.
Hi, Walter. Hi, Jorge. And hi, Estefania. Okay. Great. Great, great, guys. Guys, give me just a moment and we will start going through the attendance list. Okay, vamos a empezar con la attendance list, pero just one moment. Okay. Guys, ustedes son muy afortunados, de verdad, porque tienen esta opción con inglés corporativo que les dejan estar en los breakout rooms. Fíjense de que en una ex clase, en una clase particular, el día de ahora implementé esta opción en wow. De verdad de que no lo había implementado porque uno tiene que acoplarse obviamente a los programas. Y la verdad de que le gustó mucho, aprendieron mucho. Y la verdad de que después de meses, al final pues funcionó y ellos aprendieron mucho. Y lo que les quiero decir es de que ellos se sintieron muy contentos por tener esta opción. De hacer como breakout rooms y practicar. So, siéntanse de verdad muy afortunados de tener esta opción con inglés corporativo porque eso les va a ayudar muchísimo, guys. ¿Sí? Yo creo que ahora ustedes no tienen como mucho temor de hablar porque ustedes desde el curso 1 ustedes vienen teniendo los breakout rooms y si se tiene que hablar con alguien, yo no creo que usted se va a quedar callado, ¿verdad? Es como que usted ya tiene ese costumbre de hablar con alguien. ¿Sí? Cuando uno no tiene la costumbre, a veces uno se intimida, se queda callado, le da nervios. Entonces, de verdad que qué bien que tenemos esta opción acá nosotros. So, voy a pasar, guys. Voy a empezar leyéndoles una quote. Ok, les voy a leer una quote y una quote es una frase. Les voy a empezar a leer una frase nada más que de repente yo la vi y la verdad es que me gustó. So, se la voy a decir en este momento y me dicen, what do you think about that? Let me read it. Dice, don't wait for things to get better. Life will always be complicated. Learn to be happy right now. Otherwise, you'll run out of time. Okay? Se la voy a compartir ahorita. Le voy a compartir la pantalla y le voy a compartir esta frase que me gusta mucho y la quisiera compartir con ustedes. Y me dicen qué es lo que piensan. What do you think about that? Okay? Let me see. Here you have it. ¿Pueden ver la pantalla? My screen? Yes? Yes, okay. Teacher. Okay, so it says, don't wait for things to get better. Life will always be complicated. Learn to be happy right now. Otherwise, you run out of time, okay? So, what do you think about this quote, guys? ¿Qué piensan acerca de esta frase, de esta quote? Díganme. What do you think? Nada, aunque sea en Spanish, ¿qué piensan de esta quote, guys? It's really interesting because maybe we don't have the condition we want, but if it doesn't mean that we
don't we can't get our goals. Exactly. Okay, guys, so basically it's like no esperen que las cosas mejoren, ¿verdad? Para ser felices o para sentirse mejor. La vida siempre va a ser complicada, guys. Traten de aprender a ser felices ahora, porque, bueno, no sé si la mayoría de veces, bueno, no sé si la mayoría viste esa película de, uy, se me olvidó, donde aparece un panda que sabe que el papá cocina. Kung Fu Panda, ¿ja? Y ellos dicen que life is a present, ¿verdad? La vida es un presente. ¿Y por qué es un presente? Porque estamos en este momento, porque estamos en el presente. So, yo lo relaciono mucho con eso y dice, life always be complicated, learn to be happy right now. Aprendan a ser felices ahorita con lo que tienen. De lo contrario, you will run out of time. Se les va a acabar el tiempo, ¿sí? Y nunca van a ser felices por esperar cosas mejores. So that's what I understood about that. And I really like the quote. And that's why I decided to share with you, ¿okay? El día de ahora, de repente, yo la vi y dije, okay, se las voy a compartir a ellos. So here you have, ¿okay? So that's basically what I wanted to do. And let me go through the attendance list, guys. Vamos a usar la attendance list right now. One moment. Thank you, Sabrina, by the way. Thank you for participating. Welcome. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. It's not here, right? Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Present, I'm here. Jorge Antonio Feliciano Rivera. José Nelson Ruiz Moreno. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Ok. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Lucía Azucena Chica de Claros. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Okay. Thank you, guys. Sí, al principio, Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Al principio. Okay, guys, so we will start with today's class. Let me share the screen. One moment.
Okay, guys, here you have the screen. This is the class number 12. And today we will talk about how to use past of be and simple past negative, okay? This is what we will learn today. Yesterday we talked about affirmative sentence, and today we will talk about negative sentences in the past be and in the simple past, okay? So let's see. Guys, vamos a hacer como un pequeño summary de ayer. Algo que les quería mencionar, guys. Y de hecho estábamos hablando ayer con uno de sus classmates acerca de esto, que la mayoría de veces sí nos confundimos y eso nos fijamos mucho en la práctica con respecto a la, al verb to be, ¿verdad? Junto con el present continuous. Y el present, past simple, sorry, past simple and verb to be in past. Entonces, solamente para recordarles, el verb to be, guys, nosotros lo estudiamos, ¿por qué? Porque en la mayoría de en algunas estructuras en inglés, el verb to be es muy utilizado porque se combina con otras estructuras, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros lo estudiamos aparte. Pero dentro de la lista, que de hecho en este momento se la voy a pasar, dentro de la lista de verbos que estábamos estudiando la vez pasada, guys, yo les compartí una lista de verbos y dentro de esos verbos estaba el verb to be. What does it mean? ¿Qué quiere decir? Significa, guys, que nosotros el verb to be lo vamos a tomar como parte de los otros verbos, ¿ok? Pero es uno de los más importantes. Entonces, cuando a ustedes le pongan una oración y le pongan el be, o le pongan el drive, o le pongan el, por ejemplo, dance o write, junto con ese va a estar el verb to be. Y probablemente nosotros nos confundimos por el hecho de que vemos el verb to be y nosotros lo queremos poner así. Pero acuérdense que en sí el verb to be así se llama. Lo que nosotros hacemos es que lo contractamos, ¿sí? ¿Y cómo lo contractamos? Por ejemplo, en presente, guys, ustedes no dicen, ustedes my name be John, ¿verdad? O ustedes no dicen, perdón, en presente, my name be John, ¿sí? Ustedes no dicen, she be 26 years old, ¿ok? Sino que ustedes lo conjugan y ustedes dicen, is o are, ¿ok? Porque el verb to be solamente tiene el nombre, pero al final ustedes, su misión es conjugarlo. En presente o en pasado, ¿sí? Y el presente es, del verb to be is and are. So, si a ustedes le dan, por ejemplo, ese verbo be, ustedes ya saben que lo tienen que conjugar dependiendo de qué tipo de tiempo usted tiene que ocupar. Y en presente es lo mismo. Si le ponen el be y le dicen hágamelo en pasado, ¿cuál vamos a poner? ¿Guys? Was or were. Was or were. Exacto, vamos a poner el was and were. Entonces, ayer probablemente yo no le supe cómo aclarar eso, porque en las oraciones nosotros teníamos el be. Y ahora, obviamente ustedes tenían como esa, surgía, perdón, esa duda de que de repente usted decía, ok, pero acá qué, ¿cómo pongo el be? Entonces recuérdense que el be así se llama, pero al final su misión es conjugarlo, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de tiempo ustedes lo tienen. Perdón que estoy viendo hacia abajo, pero estoy buscando la lista de los verbos que les mandé para volvérselos a mandar de nuevo. Lo estoy buscando en el otro grupo. So, eso les quería decir, ¿ok? Y por eso es de que el verb to be tiene diferentes usos. ¿Ok? Y esos usos son estos que tenemos acá, enfrente. ¿Ok?
ya sea que lo ocupamos para decir nuestro nombre, para decir nuestra edad, la nacionalidad, nuestra ocupación, la locación, algún adjetivo que describe a un hombre, sus sentimientos, sus emociones. So, eso es muy importante, guys. Para que ustedes lo sepan. Les voy a mandar, pero es que no les quiero mandar esto. Encontré unos documentos, unas imágenes que les va a ayudar, pero ya casi lo encuentro, guys. Sorry. Que me está tardando un poquito. No sé si con los que le, con lo que les acabo de explicar, guys, tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Todo clear? ¿Clear, guys? ¿Está claro? ¿Mm? ¿No? Vale. Antes de seguir con eso, les voy a compartir. Perdón, de hecho, déjenme ver. No sé si vieron que ya les compartí la lista que mencioné, guys. Guys, ¿vieron la lista? Yes, teacher. En yes, WhatsApp. Teacher. Uh-huh, en WhatsApp. Entonces ahí les mandé un cuadrito donde ustedes pueden ver cómo formar los verbos con el ed. Esos son verbos regulares. Les mandé tres listas. La primera es un link donde yo en el curso anterior les enseñé que si ustedes buscan el verbo, súper bonito porque ustedes buscan el verbo en el base form. Y el sistema se lo busca en pasado. La segunda es una lista de verbos regulares y la tercera es una lista de verbos irregulares. ¿Ok? Para que ustedes ya lo tengan ahí con ustedes esta listita. Así que pues, let's continue, guys. So, guys, eso le quería explicar acerca del día de ayer, ¿sí? Esos son los usos, obviamente, del verb to be. Ya saben si es en pasado o no. Y let's see. Questions about the uses of the verb to be, guys. Preguntas acerca de los usos del verb to be. Oh, otra cosa. Por eso recuérdense que cuando nosotros utilizamos el verb to be, ustedes siempre verifiquen que el verb to be esté solo, que no tenga otro verbo acompañado, ¿sí? Porque si usted tiene otro verbo acompañado, por ejemplo, yo digo, was buying, ahí ya no sería verb to be, sería un pasado continuo. Y ese pasado continuo todavía no lo hemos visto, solo hemos visto el presente continuo, que es is buying, está comprando, ¿verdad? Pues si usted dice was buying, estaba comprando. Entonces usted tiene que hacerlo en verb to be y verificar que ese verb to be es el único verbo. Tiene que ser solamente el was o el were que exista. Porque si ustedes, por ejemplo, están viendo estas oraciones, my name was John, she was 26 years old, they were Chinese, we were doctors, Susan was at the school, they were angry. ¿Cuántos, how many verbs do you have in each sentence? ¿Cuántos verbos tienen en cada oración, guys? One, exacto. Entonces, no nos confundamos de esa manera porque al final siempre va a haber solo ese verbo, o el was o el were. Si ven otro, aquí estoy haciendo algo mal, digan ustedes.
Entonces acá solo tiene que ser un verbo. Ok, entonces digo bought. I bought o I was at the store. O yo estaba en la tienda. Una de dos. Dependiendo de lo que usted quiere también decir, guys. Así que pues eso. Y este... Nada más recordarle, ¿verdad? Que en el affirmative es mucho más simple, ¿sí? Porque solamente ocupamos el was y el were para ponerlo en pasado, ¿ok? So, el día de ahora, guys, y acerca del afirmativo, siempre hablando del afirmativo, solamente que del present, del past simple, creo que lo tenemos acá. Acuérdense que lo ocupamos siempre el pasado para ver, hablar de eventos en el pasado, que ya quedaron en el pasado, ¿ok? Entonces, solamente recuérdense que en el affirmative statement tenemos dos tipos de verbos, regular and irregular. Entonces, lo ocupamos con subject, verb en pasado y complemento, ¿sí? Así que solamente eso, guys, tienen que tener cuidado, no se preocupen de las terceras personas, ya que sería lo mismo, ya sea tercera, segunda, primera persona, siempre se va a ocupar el mismo verbo, no tiene que hacer otra conjugación, más que el agregar el ed, si es en regular y si es irregular, vayan a la tablita y busquen cómo, por ejemplo, decir go en pasado, went, ¿ok? So guys, before we continue with the negative statements, do you have questions about affirmative in simple past? ¿Tienen preguntas de la forma afirmativa? ¿En pasado? Mm-hmm. No questions, guys. ¿Preguntas? No. Okay, great. So let's start then, guys, with this new topic. I mean, it's not new for you, but vamos a hacer un review entonces del negative statement, pero vamos a empezar con el verb to be primero. Ok, y el verb to be lo tenemos acá. Ayer nos enfocamos en el afirmativo. Ahora nos vamos a enfocar del verb to be en pasado. Solamente estamos tocando un verbo del pasado simple. Ok, ¿y cuál es el verb to be? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer el verb to be, guys? Lo vamos a hacer de esta manera. Lo podemos hacer contractado o no contractado. Sujeto, el verbo. Lo único que le tenemos que agregar acá en vez de was, sorry, adicional a was and were es el not, la palabra not, para hacerlo en negativo, ¿sí? Entonces decimos, I was not sad, ¿ok? I was not thirsty, I was not a teacher, I was not small, I was not late, I mean, we were not late, you were not at home, and they were not nice. Pero si ustedes lo quieren decir en forma contractada, ustedes pueden decir, I wasn't sad. He wasn't thirsty. She wasn't a teacher. It wasn't small. Siempre acá seguimos con lo que ayer les dije. El I, el she y el it va a llevar la forma de was. ¿Ok? Mientras que el we, el you, el they y el you de singular va a llevar el were. ¿Ok? So, guys, solamente keep in mind this y lo pueden utilizar ya sea contracted or no contracted form. So, do me a favor and let's repeat after me. Repitan después de mí. I wasn't sad. I wasn't sad. He wasn't thirsty. He wasn't thirsty. She wasn't a teacher. He wasn't a teacher. It wasn't small. It wasn't small. We weren't late. Late. You weren't at home.
They weren't noisy. So, guys, if you see, estamos hablando in past, okay? Sí, ella no estaba triste. Él no estaba sediento. Ella no era una maestra. Él no era pequeño. ¿Sí? Nosotros no estuvimos tarde. Ustedes no estuvieron en la casa. Y ellos no estaban siendo ruidosos, ¿ok? No estaban ruidosos de ellos, ¿ok? So, guys, questions about this? Questions? Questions en cómo lo ocupamos en pasado, guys? What and where in contracted form solamente le ocupamos el, le ponemos el not. No questions. No. Okay. Do me a favor. Hágame un favor. Mándeme una oración, one sentence, and verb to be. Okay. Verb to be. Ya sea en WhatsApp or here in the chat, pero tiene que ser en negative form, ¿ok? Negative. Tiene que ser en negativo ahora. Ya sea contractado o no contractado, mándenmelo en negativo, ¿ok? You have 5 minutes to do it. 5 minutes to send me the sentence, ¿ok? En past, en negative form. 5 minutes. Okay, I got one here. It is, she wasn't sick. Very good. She wasn't sick. Let me see. Oh, Jorge Antonio Feliciano, es él. Okay. Yaritza, she wasn't slept. Very good. Eduardo wasn't angry. Good job. Ahí sí caeríamos siempre en el pasado continuous. Marcos. Porque él no estaba soñando, creo que quiere decir, right? Entonces recuérdese, ahí ya estamos contando con dos verbos. Tiene que ser un verbo. Así se escribe weekend. Weekend. Así va. Let's see. Jaime, mira. He wasn't at the cinema. Está bien escrito. Very eso. Good. He wasn't at the cinema. And let me see. Lizette, we were not. We were not crying yesterday. Entonces ahí estaríamos hablando de pasado continuo, porque tenemos más de un verbo, el cry, sí, y el were. Estuve llorando, sería. Ajá, entonces. Sí, es cierto. Entonces póngale sad, ¿sí? Triste. We were not sad. No estábamos tristes. I wasn't play soccer. Cristian, ahí un pasado continuo también. Porque tenemos wasn't, que es un verbo, y play, que es el otro verbo. Entonces ahí es pasado simple. Let me see.
We were NASA yesterday. Very good. I wasn't in your house. I wasn't in your house on the weekend. Very good, Kenny. He wasn't happy. Very good, Carla. Marcos and Liz were in trouble. Very good. No. Es otra Liz, dice, no, Marquitos, porque me está ocupando dos verbos siempre, weren't y travel. Tiene que haber solamente un travel. Acuérdese que el verb to be lo ocupamos para qué, Marcos, para decir nombres, edades, nacionalidades, ocupaciones, locaciones, feelings, emotions o descriptions, cuando se ocupa adjetivos, ¿ok? Ajá, she wasn't sick. Very good. She wasn't ugly. Okay, good. Very good. What else, guys? We have another one here. And is he wasn't 15 years old. Good job, Maggie. Very good. You weren't close the window. Very good is my location, okay? You weren't close to the window. Very good. They weren't speak English. La vez, Marcos. Me estoy ocupando dos verbos. Weren't and speak. Tiene que ser un verbo nada más. Puede decir, they weren't at the English classes. Ellos no estaban en la clase de inglés. Location, ¿ok? Teacher. Uh-huh. Yo puse, you weren't close the window, lleva on the window. Ajá, you weren't close to the window. To the window, ah. Uh-huh. Ah. Okay. No more examples, guys? Do you have more examples? No? She wasn't wrong. No, Marcos. Me está poniendo dos verbos siempre. Tiene que ser un verbo. Recuerde los usos. Name, age, nombre, edad, nacionalidad, ocupación, locación, feelings, emotions, o adjetivos. ¿Ok? Ok, we have another one here. We weren't colleagues. Very good. Great. Great, great. Let's see the other examples. Let's see if you have more. Dice, I was happy. Very good. Good job, Marcos. Yes, I was. Pero en negative. I wasn't, okay? Ahora hágale en negativa. I wasn't happy. I wasn't happy. I got three more examples here. Let's see. They weren't with me. Very good.
I wasn't a good student. Very good. You weren't at home. Good job. Okay, another one, guys. Do you have another example? Okay, we weren't a student. Very good. I believe we don't have more, right? He weren't tired. Good job. Good job. I was at work. No. Marquito, no. Porque aquí tenemos dos verbos. Was and work. Okay? El I wasn't happy estaba bien. ¿Sí? Okay, guys. So, questions about this, guys? Questions or no questions? Sorry, because I'm charging the phone. No questions, guys? No? They weren't on vacation. Very good. They weren't on vacation. Good job. Okay, guys. So let's continue then. Okay, vamos a continuar. So we understood already about the verb to be in past. Now let's continue with the other topics. Vamos a ver los otros temas. So, sorry, the other verbs, los otros verbos. Okay, so let's see the other verbs. Acá tenemos los otros verbos. ¿Cómo vamos a hacer en general el simple past? Este es el mismo fórmula que el anterior, que el verb to be. Lo único, guys, que vamos a cambiar de verbo, puede que sea otro verbo, puede ser que ver el work, el played, el run, el study, etc. Aquí es donde ocupamos los otros verbos, puede ser regulares o irregulares. I wasn't sick. Very good, Jorge. Okay, so in order to make this sentence in negative, guys, we need obviously to have a subject. I, you, he, she, it, we, you, they, or we can use a proper noun, etc. Then we, in order to make it in negative, para hacerlo en negativo, nosotros decimos did not. That's not the contractive form, but the contractive form is didn't. Okay? Usted puede decir I did not or I didn't. Solamente le agrega eso antes del verbo. And that's it. Así lo hace pasado. Sorry, así lo hace en negativo, el pasado. ¿Ok? Y el verb lo pone en base forma. Ya no le agrega la ed, ya no lo pone, y aquí ya no decimos si es regular o irregular, guys. Aquí lo único que va a hacer para hacerlo negativo es decir didn't or did not. ¿Ok? That's it. No necesita poner el verbo en ed, o ponerlo un verbo irregular. ¿Sí? Entonces, después, guys, del verb in base form, después del verbo en base forma, tenemos el complemento. ¿Sí? So we say, I did not play soccer yesterday. O puedo decir, I didn't play soccer yesterday. Y esto lo vamos a hacer en todas las personas. Acá, guys,
Don't worry about third person singular. No se preocupen de la tercera persona. Mientras que en el verb to be sí tiene que interesarle, ¿ok? Porque para hacerlo allá en past decimos I wasn't o I weren't. I wasn't and I weren't. Pero si estamos hablando de los otros verbos, no del verb to be, yo voy a ocupar el didn't si es en contractado o el did not si no es contractado. ¿Sí? So I say, you didn't play soccer yesterday. He did not play soccer yesterday. We didn't play soccer yesterday. You did not play soccer yesterday. Or they didn't play soccer yesterday. All right? And then we have some examples such as, I didn't work at the hospital 1 year ago. Okay? I didn't work, base form, at the hospital 1 year ago, complement. Subject, she. Didn't, auxiliary verb, go, verb, in base form. To the park in the morning. Si ustedes se fijan, guys, la diferencia también en el negativo con el verb to be es que acá usted probablemente me va a decir, teacher, pero yo veo que usted tiene dos verbos ahí. Tiene el didn't y tiene el work. Exactly. That's another difference. Mientras que en el verb to be, lo único que hace, guys, es utilizar el mismo verbo y poner ese mismo verbo en negativo. Wasn't and weren't. No ocupamos otro verbo. Mientras que con los demás verbos sí. I didn't work at the hospital 1 year ago. She didn't go to the park in the morning. And we didn't study English last night. Okay? So, guys, questions about this structure. Preguntas acerca de esas estructuras con los otros verbos. ¿Cómo hacer el negativo con los otros verbos? No? No questions, guys? No, teacher. No, no question, teacher. No questions, right? Okay. So, guys, now I will ask you to please do me a favor. Hágame un favor, guys, please. Go to the WhatsApp group. Or go to the WhatsApp group or to the chat on this group y hágame una oración en pasado con cualquier verbo. Ahí ya les mandé la lista de verbos. Pueden ocupar una lista de esas, ¿ok? Solamente acuérdense que en negativo usted ya no pone, lo pone en negativo el verbo. Ya no lo pone con el ed sound. Ya no lo pone, ya sé aquí no importa si es regular o irregular porque usted va a ocupar el didn't o el did not. So, hágame una oración en simple past con negative statement, ¿ok? One sentence, guys. If you have questions, díganme. Si tienen preguntas, díganme, guys, please. Sorry, so we have one example here. Marcos, okay, Sabrina, I didn't do the homework, very good. I didn't go to work, very good. I didn't study math, okay. I didn't go to the gym, very good, Marcos, let's see. I didn't study for the English test. Good job.
I didn't drink beer yesterday. Okay. Okay, I got more. You didn't buy the ingredients. Very good, Linda. Let's see. We didn't eat hamburgers. Okay. He didn't go to play soccer last week. Very good. They didn't buy a car. And I didn't cook on Sunday. Very good. I didn't bake cookies with my grandmother. Okay. Let's see. They didn't act it last week. I didn't play soccer. Very good. This is a little bit more understandable, right? Pero, guys, los dos van a ocupar. Let's see the other examples. Let's see. I didn't wash my car yesterday. She didn't came to the party. Oh. En ese caso, Carla, sería she didn't come. El verbo se pone en base forma, ¿sí? En presente. She didn't come to the party. She didn't buy the invoice of water last Monday. How come? Invoice of water. I didn't get that. I didn't go to the job. Why, Mabel? We didn't. Okay. Okay, guys. So, any other example? Mientras ustedes terminan, voy a pasar la lista, guys, rapidito. Ok, dice Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Present, Jonathan. Perdón. Thank you.
Let's see. Thank you, Jorge. Julio Nelson Ruiz Moreno. Julio? Present, teacher. Thank you. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marta present, Lidia teacher. Godínez. Thank you. Present, teacher. Great. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Great. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Lice del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Great. Thank you, guys. Okay, let's see if I have more examples. I believe I don't have more. She didn't come to the party. We did not visit your friend. Very good, Marcos. Very good, Carla. Okay. Okay, so let's see. Now, guys, we will work together in the pages 31 and 32, okay? Let me stop sharing and let me go to the book, to those pages. Guys, ¿cómo vamos con este tema? Díganme, ¿todo bien o no? No? Maybe teacher. Okay, we have a conversation practice here. Let's read the conversation and practice together, guys. Okay? This is a conversation between Luz and Eva. Eva. Luz and Eva. Okay? So I will practice it and then you will practice with a partner. Okay? Here in this room. Okay, let's repeat after me, guys. Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? Don't hear, teacher. Sorry. Microphone. Sorry. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. No, I don't. Actually, I didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? What about our product? Could you use it?
Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Yes, I called. Very good. So, what is the conversation about, guys? Guys, what is the conversation about? Customer and agent. Sure. I think is the experience when both in online or call. Very good. It was an experience about customer service that Eva had. Okay, so basically Eva called before and talked with an agent, but the experience was not good. So this is what you call feedback. Okay, es una como un review, una retroalimentación, comentarios acerca del servicio brindado. Es un feedback. So eso es un feedback que le estaban preguntando que. Acuérdense que customer service se brinda la mejor experiencia, right? So acá lo que estaban haciendo es que le estaban preguntando a Eva qué tal la experiencia. Y ella contó qué tal le fue con el agente anterior. All right? So, any questions about the vocabulary, guys? About new words? ¿Tienen preguntas de new words? Meanings? What does apologies mean? Apologies. Disculpas. Apologies, disculpas. Yes. Y teacher, lo que le sigue de después, could you use it? Es una pregunta en pasado, ¿verdad? ¿Lo pudo utilizar? ¿Lo pudo usar? Yes, ma'am. Another question, guys. What is a receipt? What is a receipt, guys? This is my question. What is a receipt? The receipt, guys, a receipt is the paper that you get whenever you buy something. You pay for that and you get a receipt. I will show it to you. I got a receipt. I got a receipt here. Yeah, un recibo. That is it. That is a receipt. So, any other question? No questions? Okay, so let's repeat some words after me. Agent. Agent. Again? Agent. agent's name. Very good. Let me see. Actually. Kind.
Kind. Kind. What is the meaning of kind, guys? Kind. Amable. Very good. Apologies. 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 Product. 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 Cold. 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 Considerate. 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 Explained. 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 No, right? Called, no, called, explained. ¿Vieron el video que les mandé de las pronunciaciones de la ED? Blind. ¿No? Véanlo, ahí está explicado cómo es la pronunciación de esos verbos en pasado. De verdad, véanlos. Vean el video, all right? So guys, this is what we will do right now. Let's practice this conversation right now. Vamos a ver. Okay, the first person that will practice this conversation will be Marcos and Kenny. Marcos Antonio Melgar Pérez, okay? And Kenny. Marcos, you will be Luz, and Kenny, you will be Eva, okay? Let's do it. Okay, I start in this moment. More about you experiences. Sorry. Yeah. Can you tell me more about you experiences? Experience. It wasn't so nice. Because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even sent a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about you? Or what about our product? Could you use it? Yes, I could. I wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romero, and he explained everything to me. Okay. Thank you, guys. Very good job. Okay, let's repeat some words after me. Experience. 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 Receipt. 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 Let me see. Oh my God. Again. 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 Romeo, Romeo, Romeo. Very good. Romeo. Okay, thank you. Let's see. Let's go with Ileana and Lisette. Ileana, you start, and Lisette, you go then. Ileana and Lisette.
I am Luz. Teacher? Yes. Yes. And it said it's Eva. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even see a receipt for what I bought. Do you remember that again name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't Ken. My apology for that. And what about your product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent and came. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good, guys. Now, let's repeat after me. Agent. 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 Kind. 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 Considerate. Considering. Very good. Okay, let's see. Mabel and Marta Lidia. Mabel and Marta Lidia. Okay. Who I am? Oh, Mabel, you can start. You can start, okay. Mabel. Mm-hmm. Can you tell me more about your experience? It's what once so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what about. Do you remember the agent's name? No, I don't. I don't know. Actually, I think he didn't say his name. He was kind. My apologies for that. And what about our products? Could you see it? Yes, I called it once, yeah, easy, but it's called, excuse me? Easy. Easy, but I call another agent against. He was to consider it. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good, guys. Let's repeat after me. Wasn't. Even. It wasn't so nice because the agent. Because. The word is this. Because. 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 Very good. Wasn't kind. Wasn't kind. Didn't say his name. He wasn't kind. Easy. 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 And what's easy. Again. Again. Very yes. Good. Now let's go with Ismael and Luis. Yes, I could. Luis, are you ready? Yes, I could. It wasn't so easy. Yes, teacher. Okay. Ismael and Luis. Luis, are you ready, Luis? So, right. Romeo. And okay, Ismael and Christian then. Ismael and Christian? To me. Ismael, you a star. Can you tell me more about your experience? It was experience? So nice because the agent didn't give me a confirmation number.
He didn't even send a receipt for what I about. I bought. Do you remember the IMA? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apology for that. What about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good, guys. Repeat it after me. Experience. Experience. Agent. Agent. But, oh, could. 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 Okay, let's see. Walter and Jonathan. Make sense, están participating. Walter and Jonathan. Ready? We have to read. Yes. Okay. You start, Jonathan. With you. No, with Walter. Walter, are you there? Walter. Okay, let's go with Estefania. Jonathan and Estefania. Okay. Estefania? Yes, teacher, but I am not able. Oh, okay, okay. Don't worry. Estefania and Jonathan then. Yo empiezo, teacher. Yes, you start, and then Jonathan. Can you tell me more about your experience? Oh, it was so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good. Repeat after me, guys. Apologies. Cold. Cold. Okay, now let's go Julio Cesar and Julio Cesar and Sabrina. You start, Sabrina. Okay. Can you tell me more about your experience? It was so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good, guys. Let's repeat. Cold. 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 Again. Okay. Sorry, agent. 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 Considerate. Okay. Considerate. Very good, guys. Yarixa and Mabel. Mabel, you already passed. Sorry. Yarixa and Jaime. Yarixa, you start, Yarixa. Okay. Can you tell me more about your experience?
It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I am owed. Did you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apology for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good. Because, let's repeat after me, because, guys. Because. Very good. Okay, let's go with Kenny. You passed already, right? Sorry. Jorge, are you participating? Yes? No, right? Sorry. Carla? Luis? Ready? Yes, teacher. Carla and Luis, you will read the conversation. Carla, okay. You start. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, he didn't say his name. He wasn't kind. I apologize for that. And what about your product? Could you sue it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, guys, let's repeat after me. Use it. Could you use it? Use it. Considerate. Considerate. Explained. Explained. Good job. Okay, Amilcar. Ready, Amilcar? Ready, teacher. Okay, who's missing? ¿Alguien que falte, guys? Mi teacher. Oh, Jorge, creo que le malentendí porque escuché que dijo que estaba como listener. So let's do it, Amilcar and Jorge, okay? Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send or say for what about. Do you remember the agent's name? No, I don't, actually. I think he didn't say his name. He wasn't kid. Okay. My apology for that. What about or product? Could you use it? Yes, I could. I wasn't to this, but called another gay agent again. He wasn't so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, great, guys. Let's see. Receipt. Let's see. Receipt. Actually. Kind. Apologies. That's pretty much it. Thank you, guys. You did an amazing job, okay? So now, guys, we will continue. And do me a favor, guys.
Let's go ahead and write activities that happened in the conversation and the ones that didn't happen, okay? Escribamos actividades que pasaron en la conversación y las que no pasaron. No, en ese caso, aunque usted tenga el verbo did acá, no va a poner el did, sino que, por ejemplo, va a poner un... Déjeme ver. Son poquitos, ¿verdad? Por ejemplo, yes, I could. I call another agent again. Esas serían cosas que sí se hicieron, ¿ok? Y las cosas como didn't son bastantes. Like, for example, the agent didn't give me a confirmation number, ¿ok? So let's write down here the things that happened y las cosas que no pasaron, ¿ok? Let's do it, guys, and then we will do it together. Lo vamos a hacer juntos later on, ¿ok? Lo vamos a hacer más pequeño. Hello, hello. Hello. Se fueron todos. No, Ismael, we're here. Did you finish? No, se está en silencio. Ah, okay. Let's do it together, guys. Lo vamos a hacer juntos. Vamos a ver. Let's do the things that you can identify as an affirmative. Deme oraciones afirmativas dentro de la role play, guys, which are
some. I mean, they are few, not too much. Mm-hmm. You called another agent? He called another agent, right? Very good. Another one? Do you have another one? Yes, I called. ¿Tienen otra, no? He explained everything to him. Everything to him. Okay. What else, guys? He was so considerate. He was so considerate. Perfect. Give me a second. No. Okay. He was so considerate. Okay. What else? Just that? What about the things that it was not done? The things that it was not done, guys. Las cosas que no se hicieron. Mm-hmm. He didn't say his name. He didn't say his name, right? Perfect. What else? The agent didn't give give him a confirmation number. The agent didn't give him a confirmation number. Very good. Another one? Otro, guys? Mm-hmm. It wasn't so easy. It wasn't so easy. Okay. Another one? Or that is the last one? Is that the last one? He didn't even send a receipt. Right? Very good. Good job, guys. Perfect. Questions about this, guys? Preguntas? No questions? No? Okay. Guys, let's see. Let's go to the page 32. Guys, acá tenemos ejemplos de didn't and wasn't. Okay. Let's see. Let's repeat after me, guys. So we have more examples about verb past of be. I wasn't interested. I wasn't interested. You weren't cold. You weren't cold. He wasn't kind. He wasn't kind. The people weren't helpful. They weren't online. They weren't online. Now in simple past with the other verse. I didn't receive any number. I didn't receive any number. You didn't send a contract. You didn't send a contract. He didn't say his name. He didn't say his name. She didn't call again. She didn't call again. And we didn't buy a product. We didn't buy a product.
Very good, guys. Now our job is to go and work in pairs. Vamos a trabajar en pareja, guys. Vamos a escribir oraciones in negative. Vamos a escribir oraciones en negativas acá. Estas positivas las vamos a pasar a negativas. For example, in the number one, I am satisfied with my laptop. ¿Cómo haríamos esa en pasado? I was satisfied with my laptop. Oh, sorry, once again. ¿Otra vez? I was satisfied with my laptop. ¿En negative? ¿En negativo? I wasn't satisfied with my laptop. Ok, very good. So, básicamente, guys, vamos a pasar estas oraciones no solamente en negativas, sino que también en pasado. Ok, están en presente y están en afirmativa. Nuestro trabajo es pasarlos a negativas. Están en presente y están afirmativas. Sorry. Nuestro trabajo es pasarlas a negativas y ponerlas en pasado. ¿Sí? Questions about this, guys? ¿Preguntas? No. No. Okay, so once you finish, una vez terminen, si tienen tiempo, empecemos a hacer una conversación, guys. Y si no terminan mañana, al iniciar la clase la vamos a terminar. Van a hacer una conversación en la cual ustedes, igual a esta, miren, a la que está arriba, donde ustedes le van a llamar al cliente preguntando cómo fue la experiencia que tuvo con el agente anterior, ¿ok? De eso se va a tratar la conversación. Si quieren, prepárenla y mañana la decimos al inicio de la clase, ¿ok? Utilizando el pasado, todo lo que ustedes saben hasta el momento. Pueden utilizar el affirmative, el negative, el can, el could, etc. So, recuérdense, es una situación en la que ustedes están llamando de parte de la compañía al cliente y quieren saber qué tal le fue con la experiencia que tuvieron con el agente que los atendió, ya sea por teléfono, ya sea en persona, pero cómo fue la experiencia que obtuvo en la compañía con esa persona. Yes. Pregunta, guys. Questions? No questions? No? Ok, le voy a mandar esto para que lo empecemos a hacer, guys. Y recuérdense que después de trabajar estas oraciones, vamos a hacer el roleplay, ok? Y lo voy a regresar a las 57. So we can go through the attendance list and we go out, and we can go to rest. Sin nada, ya pasó el tiempo, ya son las 9:40, guys. Oh my God. Solamente para confirmar, Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos, can you stay with me today en el 1-1? Kenny? Yes. Thank you, Kenny. Okay, guys, ahorita hago los grupos. How many are we? Ahorita los asigno porque unos están de oyentes. Solo les voy a pasar la imagen, guys. Bye. Ahorita los asigno. Oh,
Bye, teacher. Carla, Sabrina, Marielos, Walter, Luis, Kenny, denle click en join, please. Thank you. Jonathan, Marielos, click on join. I know, teacher. Yes, thank you. Teacher, I can't participate now because I am working yet. Ah, okay, thank you. Thank you for letting me know. I'm sorry. No, it's fine. Thank you for letting me know. Okay. Boy. Teacher, estoy trabajando en algo, por eso no le doy join. Ah, it's fine. Thank you, Walter. Don't worry. It's fine. Okay? Teacher, esas oraciones que usted puso ahí. Son las que vamos a hacer. Yes. Vamos a pasar a pasado, ¿verdad? Yes, pasado o negativo. Negativo. Okay. Pedro en mí. En recepción, si hay un paquete. No me carga, fíjese. Si usted me dice cómo van, las tiene ahí. No puedo compartir, si no iba a poner la pantalla. Pero no ha dado permiso a la teacher. Sorry, guys. Todavía no he podido resolver ese inconveniente de que ustedes compartan la pantalla. Sorry. No, les mandé la imagen al WhatsApp. No lo pueden ver. Ah, ok. Ajá. ¿Ya le cargó, sorry? A ver. Ya. Voy a ver si la... Ya. Right, si no lo iba a poner en el chat. Using negative in simple past. In simple past. La uno es, I am satisfied with my lab. Sería en negativo, ¿verdad? Negativo sería, I wasn't
satisfied with my laptop. Okay. In simple past, I didn't. Me quedaría de. The principal. Principal. The. Sent en. Tal como está ahí sin la S. Ajá, verbo normal. Y el otro sería they la última lo mismo haría didn't no no es el verbo to be que es is ajá sí sí ajá entonces sería y es tercera persona de was ajá. Y en negativo sería wasn't. Wasn't, ajá. Too slow. Wasn't. Too slow. Okay. Sería en la tapa. The principal weren't sent many emails. Emails. Bueno. Hello guys, Ileana va a trabajar con ustedes. Ileana, are you there? Hello. 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 No, she's not here. Hello, chicos, Carla y Amilcar, sorry, les mandé. Ileana, ¿me pueden ayudar y pues incluirla con ustedes, please? Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you, guys. Bye-bye. Weren't. Así. Weren't. Yes. Serious. Weren't happy with the food service. We weren't. Okay, Pedro and me. Igual didn't. Y el verbo lo dejamos. And yes. The company. The company. Okay, define the principal sense. Didn't send. Ahí sería adelante del sense, ¿verdad? Del verbo. Yes. Y sin la S. Yes. Emails. Okay, the program. Wasn't. Sí, es el singular. Too slow, ¿cómo se pronuncia? Too slow. El did solo cuando no esté el verb be en la oración. Y cuando está el verb be usamos were o was. Entonces hoy sí entendí. By then.
¿Qué es lo que está leyendo en el libro? El número 6. ¿Puede compartirlo? Oh, espérame, quiero ver si lo mando. No, no se puede. What your experience was nice. Why was your experience it was very nice. Ya nos está llamando, Zumi. Okay. O no. Y esta. You have 3 more minutes. 3 minutos más, guys. Don't worry. Okay. Thank you. A refill esa oración, esa conversation. Tomorrow. Ah, okay. Uh-huh. Teacher, I have a question. Yes, Lisa, tell me. Fíjese que en la indicación dice negative en simple past, entonces es negativo y en el simple past en la misma oración, vea. Sí, exacto. Ah, okay. Mm-hmm. Solo eso quería saber. Okay. Thanks. Well, can I say? Vaya. Quiero ver. In the last, sí. The program. The program. Wasn't too slow. The program wasn't too slow. Mm-hmm. Quiero ver. Sí. Hello guys, I'm sorry to interrupt you and thank you for joining on time, but it's 9:57, so it's time for you to go to sleep, okay? So solamente se queda conmigo Kenny y mañana vamos a seguir practicando, guys, el roleplay que teníamos que terminar ahora. Don't worry, mañana le voy a dar tiempo al inicio de la clase. Ya le tomé fotito a las parejas que iban. Y mañana revisamos las oraciones también, porque sí me interesa eso, ¿ok? So, any questions about today's class, guys? Questions, comments,
preguntas, comentarios acerca de esta clase, guys? ¿Algo como yo le puedo ayudar? ¿No? Recuérdense que el roleplay de mañana, guys, es... Mañana le voy a dar tiempo también para que lo hagan. It's like 5 or 6 minutes. Es acerca de que usted, uno de ustedes, vaya a llamar al cliente y le va a preguntar qué tan satisfecho está con el customer service o con el servicio al cliente que se le brindó, ya sea presencial o mediante el teléfono. So that's pretty much it. Eso es, ¿ok? So, guys, vamos a pasar la lista. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, Ileana, teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Sure. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexi González Torres. Jorge Antonio Feliciano present, Rivera. José Nelson Ruiz Moreno. Julio present, César teacher. Ramírez Arevalo. Thank you. Present, teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Thank you. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Lucía Azucena, chica de Claros. Zulma Present, Yerixa. Teacher, sorry. Thank you. Lucía Azucena, chica present, de Claros. Teacher. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. And, thank you. Lisa del Carmen Hernández Smith. Present. Thank you guys. So thank you very much for being on the class. I hope guys that you have an amazing night and God bless you. See you tomorrow. Okay. Bye bye guys. Take care. God bless you. Good night. God bless you too. Bye guys. See you tomorrow. Bye. Good night. Let's see. Hello, hello, Kenny. How are you today? ¿Cómo está? Hello, teacher. How are you? I'm fine, thanks. You, great. I'm doing great. Thank you for asking me. A little bit sleepy, a little bit tired, but we are here. Almost the end of the day. Yes, I know. Thank you for saying, Kenny. So we will have right now 9 minutes to talk about anything that I can help you, Kenny. Believe me, it's a pleasure to be with you here and to know more about you. So basically, Kenny, I would like to know if there is something that I can do from my end to help you with this learning process. Because I know sometimes it can be difficult, any kind of a skill, English skill, maybe reading, listening, speaking, writing, something that you feel difficult with and something that I can help you with that. Maybe any other practice, more practice, maybe to reinforce or to explain again another a topic that you didn't understand or a topic that is difficult for you, or maybe a tip
or maybe an advice that I can give you, or maybe something that is difficult for you, or something that I can help you with, Kenny. Any comment, any feedback, we are more than welcome to know about it. And this is this space so we can listen to you, okay? Okay, thanks, teacher. Primero quiero felicitarla por su, creo que va a ser su primer bebé, no. Oh, yes. Sí. Es mi primer bebé. ¿Cuánto tiene? Fíjese que 3 meses. Sí, ahorita está en la época del sueño y todo eso. Yo creo que por eso estoy acá ratitos deseando. Y sí, las náuseas a veces es bien complicado, Kenny, porque ay, a veces yo me aguanto los olores más que aquí a veces están cocinando y a veces soy así porque estoy oliendo otra cosa. Sí. Oh, ay, sí, bien difícil. Por ejemplo, sí, todos, ya llevo como 4 días que llevo con muchas náuseas, pero muchas náuseas, así de que, ah. Entonces, sí, eso me mata. A veces dura poco, pero así poco es como 2 semanas. Y si no se le quita, uy, va a pasar todo el embarazo. Uy, no, ojalá no. Que se ya le va a quitar. Ojalá, porque llevo 3 meses. Y el sueño también, el sueño quizás se va quitando como al 5.º mes. Cuando ya se ha adaptado el cuerpo. Pero, qué emoción. Sí, muchas gracias, Kenny. ¿Usted ya es mamá? Sí, tengo un niño ya grande. Niño, mi niño le dio 11 años. ¿Y usted qué tal, Kenny? ¿Le costó? ¿O no? ¿En el parto o el embarazo? Las dos cosas. No, el embarazo fue sumamente tranquilo. Quizás náuseas una semana. Pero de ahí... Yo llevo 3. Okay. Es que por eso le digo, es bien difícil quizás que no, sí, que se le vayan a quitar. Ojalá que sí. Pero y sí, sueñito quizás en los primeros 3 meses, pero ahí nada complicado. Todo tranquilo. Todo tranquilo, pero la tenida es otra cosa. Me falta lo peor. Solo Dios. Solo Dios con uno. Ay, primero Dios. Los pero médicos, bueno. ¿Verdad que sí? Ahí sí. Hay que confiar bastante en Dios. Y mire, lo bueno es que es un momento, pasa. Y cuando uno lo ve, se le llena todo, uno se olvida de todo porque la felicidad lo invade a uno. Ay, me imagino. Así que. Ay, sí, me muero por conocerlo o conocerla. Sí, va a ser su experiencia más bonita de la vida. Verdad. Así que, muchas gracias, sí, Kenny, por preguntar. Así que, primeramente Dios, todo va a salir bien también, porque yo siempre digo que Dios nos dio esa capacidad a las mujeres de tener a los bebés, así que aunque es duro el momento, pero todas tenemos todas esa capacidad. Todas pasamos por eso. Que no es. Ajá, exacto. Hay que ser valiente. A veces uno lo que pasa es que a veces uno se escucha tantas experiencias, ¿va? Porque sí es un momento duro y uno dice, ay, ¿qué me irá a pasar? ¿Cómo me va a ir? Y se llena uno de temores previos. Que sí, no, que no mucha va. Ansiedad. Sí, así que todo le va a salir bien ya. Primero Dios. Gracias, primero Kenny, Dios. Por preocuparse y por preguntar. Dios. Muy linda. Y respecto a todo lo que me dijo, yo sí tengo mucha dificultad quizás para poder hablar. Porque yo siento que cuando lo escribo armo bien mis ideas, siento que cuando escucho lo que dicen no entiendo todas las palabras, pero comprendo el contexto de lo que se dice. Muy bien. Pero cuando ya yo lo quiero decir es como que se me cruzan, no sé, es como que tengo que escribirlo para poderlo decir, no me fluye. O sea, ¿usted hizo, perdón, el quiz de aprendiz? ¿El tipo de aprendiz qué es? No. Con lo que yo usted me dice. Ah, perdón que le interrumpí, porque con lo que usted me dice, yo siento que usted es un aprendiz bien visual. Porque me dice que usted tiene que escribirlo para decirlo, ¿verdad? Ajá. No sé si es usted ese tipo de personas que usted necesita ver las oraciones escritas para aprenderlas. Ajá. Y soy yo.
Así soy yo, entonces nos cuesta bastante producirlo oralmente porque uno lo quisiera tener ahí, escribirlo y decirlo. Y sabe que me trajo mucho, me recuerda mucho el pasado cuando estaba en la universidad. Y yo veía que muchos de mis compañeros hacían oraciones o por ejemplo, participaban en la clase o empezaban a hablar así, de la nada. En cambio, yo me acordaba que para digamos, participar o hacer algo, yo tenía que escribirlo primero. Y yo me sentía mal, ¿sabes? Y yo decía, ay, no, ¿será que yo soy la que no puedo? Pero no. Luego comprendí que hay muchos tipos de aprendices. Entonces, el aprendiz de nosotros es bien visual. Nosotros tenemos que ver primero la estructura para decirlo y sentirnos seguras. Entonces, hay otras personas que son como muy auditivas, y otras que les gusta, bueno, aprenden haciendo las cosas. Entonces, ese es nuestro tipo de aprendizaje y no significa que seamos menos o que no podamos, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer, dice, perdón, Kenny, es que tenemos que tal vez tener más práctica, ¿verdad? De esa manera. Por eso es que fíjese que yo a veces yo trato la manera de tratar de ver cómo yo leo las actividades como bien distintas, porque a veces les digo, ok, vamos a practicar, ok, lean eso y analícenlo, porque si usted me dice a mí, me lo explica y no me deja leerlo, yo no lo comprendo, yo necesito que, ok, usted me lo va a explicar y todo, pero yo necesito tiempo para analizar lo que estoy viendo y comprenderlo yo sola. Entonces yo me acuerdo de eso y yo digo, ¿qué tal si acá hay una persona igual que yo? Entonces yo le voy a dar tiempo para que lo lea y lo entienda. Por eso a veces le digo, ok, le voy a dar 5 o 2 minutos para que lo lea, porque a mí me pasa así. Entonces hay que tratar de adaptar como todo tipo de aprendices, ¿verdad? Y entonces lo que le puedo decir es, bueno, y de hecho le quería decir, Kenny, que yo le he escuchado a usted y usted se escucha súper fluida cuando habla. Y no le da miedo participar, entonces es un proceso, de acuerdo a mi experiencia yo le puedo decir que es un proceso, si a usted le ayuda mucho escribir antes de decirlo, hágalo, porque de esa manera usted está aprendiendo, no es malo. A mí me costó, pero realmente si usted no lo hace va a ser peor, se va a sentir más perdida, entonces es mejor que usted lo escriba y luego lo diga. Así usted está internalizando el idioma, porque usted lo escribe y se sabe que ya lo entendió, entonces, o usted sabe que ya lo escribió, aunque esté mal o bueno, usted lo va a decir, ¿verdad? Porque a veces uno no está seguro. Entonces, si esa es la manera como le funciona ahorita, Kenny, hágalo de esa manera, sígalo haciendo, no hay problema, y poco a poco usted se va a ir adaptando con esa habilidad de hablar. Pero ahora bien, ¿qué es lo que yo le aconsejo? Tal vez participar más, ¿sí? Si usted participa ahorita, participe más y más y más y más, para que después no se le complique mucho. Y no sé si tiene personas con las cuales usted practique el idioma. No. No. Bueno, sí tengo compañeros de la empresa, pero creo que no lo practiquen. Igual, ¿verdad? Yo trato, a veces les digo, miren, la teacher ha dicho que practiquemos, aunque quizás no estamos dando la estructura correcta o algo así, pero sí, pero al menos tratar. Es que mire, a mí me gusta, ¿verdad?, que hablen, que practiquen y que cometan errores, porque al final, ahora escuché, ¿sabe?, a uno de sus compañeros, y yo como estoy desde con esa persona desde el nivel 1, yo me acuerdo que antes él decía las cosas y él pensaba que estaba bien y él seguía, ¿verdad? Yo solo observaba. Hasta este módulo yo lo escuché y yo escuché que él se escuchaba a sí mismo, porque uno se escucha a sí mismo. Ajá. Y dice, oh, no es así. Y volví a decir la palabra, entonces él se corregía, y cuando usted llega a ese nivel de corrección, usted misma, es porque ya aprendió. Entonces dígame, uno puede equivocarse, pero en el momento de darse cuenta y corregirse,
Ay, es que usted ya está aprendiendo. Está aprendiendo. Que yo me sentí orgullosa de él, no se lo dije. Espero decírselo, pero sí. Ahí es donde uno va viendo los cambios realmente. Y fíjese que ahorita le estoy buscando una de las aplicaciones. Acá está, mire. Que ayer le recomendé a uno de sus compañeros. Lo acabo de mandar al grupo. Se llama Hello Talk. Mire, como a veces estamos en un ambiente que no hablamos mucho con personas nativas, yo les digo, ¿cómo van a mejorar su speaking practice? Es un poco difícil porque no tienen el ambiente para hacerlo, ¿sí? Porque si usted me dijera, sí, teacher, la verdad es que ahí en el trabajo hay personas que hablan inglés, yo hablo inglés, ah, súper. Pero a veces uno no tiene con quién, es bien difícil, Kenny. Entonces, yo le doy dos opciones. Una, bueno, tres. Una, que siga practicando con sus compañeros, que los trate de incentivar. De alguna manera ustedes van a aprender practicando, aunque sea cometiendo errores, pero ya después van a ir ustedes corrigiéndose a sí mismos. Dos, yo estoy más que a su orden, a sus órdenes, guys, para que ustedes practiquen conmigo. Mándenme un audio y me dice, hi teacher, how are you today? Y yo le contesté, y usted me contesta. Y si yo no le contesto en el momento, perdóneme, puede ser que esté trabajando, pero, o puede ser que esté haciendo otra cosa, pero yo le voy a contestar. ¿Por qué? Yo siempre, de verdad, me pongo a la orden de mis alumnos, porque yo sé que es no tener con quién practicar. Entonces, con mucho gusto, yo me pongo a su disposición para que usted, si quiere algún día practicar conmigo, lo haga. Hay Marcos, por ejemplo, Marcos Melgar, él hubo un tiempo que sí me mandaba audios y empezaba a practicar conmigo, pero ya después ya no me dijo nada. Así que pues ni modo, pero yo ahí estoy, yo le contestaba siempre, así que... Y la tercera opción es esa aplicación que le mandé, que se llama Hello Talk. Es bien bonita y yo siempre la recomiendo porque yo ya la he usado y usted puede hablar con personas nativas realmente. Y es una aplicación que tiene el propósito de aprender. O sea, no es que, ah, ok, a veces dice, ay, no, pero es que ahí la gente se equivoca o empieza a hablar otras cosas. No, fíjese que yo hablé que como con 5 personas y esas 5 personas eran nativas de Estados Unidos. Y me mandaban audios y todo, y bien bonito, la experiencia fue bien bonita porque ellos de hecho uno me estaba platicando que quería aprender francés, pero estaba ahí para ayudarme porque el español ya podía, y sabe que él aprendió a hablar español solo escuchando podcast. Sí, entonces, dicen que hay personas que hablan de escuchar. Sí, es lo que le digo, es un aprendiz auditivo. Entonces, y me dijo de que ahora estaba tratando de aprender francés. Entonces me dijo, aquí estoy porque yo te quiero ayudar, porque quiero que practiques inglés. Y la verdad es que es una experiencia bonita porque es la manera como ustedes van a aprender mejor, escuchando a un nativo. ¿Verdad? Eso es lo que les recomiendo. Al principio puede ser que usted se frustre y diga, ay, no, esta aplicación, pero no tenga miedo de seguir a las personas y hablarles, de tomar usted la iniciativa. Y si usted ve ahí a una persona que, ah, no, esto como que se está saliendo del tema, ya no le hable, porque a mí me pareció uno, sí, que ni sé de dónde, qué país era, pero todos los demás me mandaban audio, ¿sabe? Y yo, wow, decía, hay otro nivel estar hablando con un nativo porque de verdad estoy aprendiendo. Y ellos le contestaban. Y cabal, ellos dicen de que el acento es bien diferente, pero igual, le entiende a uno, a veces no, ¿verdad? Entonces, esa aplicación me gustó mucho, la verdad, y se la recomiendo. Así que, pues, eso le puedo decir, Kenny, y siga participando. Entre más participe, entre más hable, más va a aprender hoy. Porque quizás también otra cosa es que la pronunciación de las palabras, ¿verdad? Yo siempre, creo que siempre las digo como palabras nuevas o no tan nuevas, pero que no se usan tan seguido o no usamos. Siempre sí, las pronuncio mal. Y eso, entonces, fíjese que también es la falta de práctica, porque si usted me pregunta a mí y de repente veo una palabra...
yo digo, a veces trato de relacionar esa palabra con lo que yo ya puedo de pronunciación, pero eso de pronunciación le voy a mandar un video de los sonidos en inglés. Se llama 44 Sounds. Es bien bonito porque fíjese que cuando usted logra entender esos sonidos en inglés, al principio se lo va a encontrar bien confuso porque pues si no se lo explican muy bien a uno, eso pasa. Entonces trate de escucharlo y si se interesa por el tema, busque los phonemes en inglés. Uh-huh. Y ahí ese es un tema completamente de pronunciación, que de hecho es una materia que yo llevé. Pero eso de los phonemes le ayuda a uno a comprender la pronunciación en inglés. Entonces voy a pasar este video también para que lo vea con respecto a la pronunciación. Y lo otro que le recomiendo es que vea películas en inglés, pero que pongan los subtítulos en inglés también, para que usted vaya comparando la pronunciación de las palabras con lo que usted va leyendo, más que todo que usted es visual, ¿verdad? Eso le va a ayudar un montón. Ver películas, ponerlas en inglés, pero también el subtítulo en inglés. Así que pues, eso le recomiendo, Kenny. Dígame. Sobre el tema de que me confunde un poco, es el have to. El have to, el de posesión. Ajá. ¿Lo vimos? ¿O lo vimos como obligación? Es que, bueno, aparte que en esa clase estuve como a la mitad. Pero sí, quiero ver. Lo que sucede, quiero ver, es que cuando lo usamos, creo que aquí lo estaba viendo. Sí, déjame ver ahorita, lo busco. Sí, para como obligaciones lo ocupamos, el have to. Que fue el primer verbo, ¿verdad? Que vimos. Sí. Sí. Fíjese de que ese tema, Kenny, el have se ocupa para dos tipos de usos. El primero es de posesión. Si, por ejemplo, yo digo, I have a book, I have a cell phone, yo tengo un libro, yo tengo un teléfono. Pero, ¿qué pasa si lo ocupamos como obligación? Ya sería el otro uso, ¿verdad? Entonces, have to significa que usted tiene que hacer algo. Yo tengo que, I have to work, yo tengo que trabajar. I have to, let's see, go to the supermarket today. Usted tiene que ir al mercado ese día. Ajá, entonces es como obligación, algo que usted tiene que hacer. Entonces ahí va a depender. Siempre va a ir seguido de un verbo, ¿verdad? Exacto, siempre va a ir seguido del verbo, igual que el de posesión, el uso de posesión. Si usted dice, hecho, el have de posesión le sigue un el nombre. Es el verbo, ¿verdad? Ajá. En el have de posesión. Como que fuera. Obligación. Entonces, por el otro lado, en el de posesión, usted no va a tener otro verbo, solamente el have, porque es lo único, porque yo tengo de posesión, ¿verdad? Entonces, no le sigue el verbo, sino que lo que le sigue es un nombre. ¿Qué es lo que usted tiene? I have an idea, I have a computer, I have English exam, es de posesión. En cambio, en el have to de posesión, tiene que seguir otro verbo, por eso es que tiene la partícula to. Y eso me cuesta también, teacher. Las preposiciones, porque creo que siempre me salto. De hecho, hoy con las oraciones que yo puse, cuando usted me las leía, vi que les ponía en tal lugar o me las salto. Las preposiciones, es que fíjese que depende, porque hay diferentes tipos de preposiciones. Preposiciones de tiempo, preposiciones de place, de lugar. Prepositions en inglés. Se las voy a buscar bien
Yo creo que aquí, aquí se las voy a mostrar, pero sí hay diferentes tipos de preposiciones. Ahí depende si son the place, the time, pero la mayoría significa diferentes. Tienen que como ver, ¿verdad? El significado de cada uno. Le voy a mandar dos videitos, uno de prepositions de place y uno de prepositions of time. Véalos y eso les va a ayudar porque es como que son los más comunes. Son las preposiciones más comunes que se ocupan porque hay muchos más, ¿verdad? Pero esas son como las más básicas ahorita. Y si la pongo a ver más, pues se va a confundir. Entonces es mejor ver como esas dos que son las más, las que más utilizan. Las más rutinarias, digamos. Las de tiempo y la de play. Y la de lugar, exacto. Okay. Ahí se lo mandé todo al grupo y los demás, uy, tanto que está mandando la teacher, parece. Ok, teacher. Así que cualquier cosa, dígame, Kenny. Estamos a la orden. Te voy a mandar audio, sí. Está bien, pero mándenlo de verdad, Kenny, porque así me dicen todo y al final no recibo audio de nadie. Ah, ok. Lo voy a mandar a usted sola. Sí, al menos aunque usted represente al grupo, oye. Ok. De todo lo que agradezco. De verdad, me gusta también la forma en que, quizás por lo que me acaba de decir, que usted trata de adaptarse a que todos tenemos quizás forma diferente de aprender. Sí. Y eso creo que, porque con mis compañeros hemos platicado eso, y me dice, le entiendo a ella, como ella pone como los ejemplos más, se ve como sencillo, pero es justo como nosotros como que si lo digerimos diferente, ¿verdad? Sí. Es más fácil, ajá, y lo comprendemos. Así que le agradezco. Bueno. Y espero que su bebé venga con bien también. Gracias, y primero que todo le salga de lo mejor. Ay, descanse. Igualmente. Sí, igualmente, Kenny, descanse mucho. Ha sido un placer hablar con usted y espero que tenga una excelente noche y siempre estoy a su disposición. Ahí está el WhatsApp mío, hábleme, escríbame, mándeme audio si lo necesita. Y pues no solamente ahorita, Kenny, sino que pues siempre sabe que, de hecho, en este grupo hay una persona que nos hemos hecho muy buenas amigas y me escribe, me habla y a veces ahí estamos y somos amigas. Yo le digo, así vamos a seguir y yo a veces la apoyo, ella me apoya. Imagínense si no nos conocemos en persona. Entonces, yo igual le ofrezco mi amistad, así que pues muchísimas gracias, que me hizo a la orden y que tenga una excelente noche. Hoy. Bye. Nice. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care as well.